y se marchó. De la montaña rusa de Chapultepec no quedó nada. El gobierno y la empresa encargada de lo que será el nuevo parque de diversiones Aztlán informaron que se retiró la montaña y otras atracciones, edificaciones y pisos de lo que fue la Feria de Chapultepec, en la segunda sección del bosque. Solo quedará como recuerdo la cabecera norte de la montaña, que será rehabilitada para incluirla en el plan de nuevas atracciones. La montaña rusa fue inaugurada el 24 de octubre de 1964 y operó hasta 2019, cuando la feria cerró luego de un accidente en otro de sus juegos mecánicos que dejó dos personas muertas. Esta era la última montaña rusa hecha de madera que existía en México. En su lugar se construirá el Parque Aztlán, que será gratuito y quedará listo en 2023. Tendrá juegos mecánicos para niños y adultos, juegos de destreza y museos.